Partido peculiar el que jugaron Málaga y Real Madrid-Castilla, dos equipos que están coqueteando peligrosamente con la zona de descenso. Decimos peculiar porque por un lado llovió mucho y eso estropeó en parte el terreno de juego, por otro porque 5 goles llegaron en la primera media hora de juego, y en tercer lugar porque Salva Ballesta logró un hat-trick que no le sirvió para que su equipo ganara. Salva marcó en el minuto 1, en el 16 igualó Álvaro Negredo. Ese rechace lo aprovechó Salva Ballesta para hacer el 2-1 en el minuto 22. En el 32, Granero con un lanzamiento directo de falta sorprende a Arnau, 2-2. Minuto 36, de nuevo Salva. Impecable el remate de cabeza. Así acabó el primer periodo. En el segundo, está dejada de cabeza de Álvaro Negredo, la aprovechó Borja Valero, 3-3.